Vamos, composición centesimal. Vamos a ver. Tú tienes el agua, por ejemplo. ¿Vale? Tú puedes calcular peso molecular del agua. Tiene tu hidrógeno, tu oxígeno, tiene dos átomos de hidrógeno y cada uno pesa uno. Uno, lo que sea, y de oxígeno tiene un átomo que pesa 16. 2 por 1, 2, 1 por 16, 16, pesa 18 gramos. O sea, un mol de agua pesa 18 gramos. Pero de esos 18 gramos, ¿cuánto es de agua y cuánto es de oxígeno? Pues es lo que dice la composición centesimal. Sí, entonces, lo único que hay que hacer es, una vez que calculo el peso molecular, es dividir lo que te dé del hidrógeno que hay, pesa 2, porque hay dos átomos, 2 por 1, 2, entre el total por 100, es un porcentaje. Y de oxígeno hay 16 entre 18 por 100. Entonces tú te coges la calculadora. Te da 11,11% de hidrógeno y el resto 88,88% de oxígeno. O sea que el agua en peso es casi todo oxígeno. ¿Vale? Tiene dos átomos de hidrógeno, pero que al total corresponde muy poco. Uno un poquito más largo. Voy a buscar uno que esté chula la fórmula para hacerlo. Por ejemplo, el alcohol. El alcohol es etanol. Y su fórmula es esta. C2H6O. Entonces tú calculas el peso molecular, lo tienes que calcular de todas maneras. El carbono pesa 12. El hidrógeno 1. Y el oxígeno, que hay 1, 16. 24. Son 46 gramos. ¿Vale? Entonces tú para calcular la composición centesimal, lo único que tienes que dividir es la aportación de carbono a la molécula, que son 24 gramos, un mol, entre 46 gramos por 100, 6 entre 46 por 100 y 16 entre 46 por 100. Esto no te lo van a poner en el examen. A lo mejor te lo ponen, pero es demasiado fácil. Te van a poner lo contrario, que es lo divertido. Entonces el alcohol es un 52% carbono, un 13% hidrógeno. En masa, lo que pesa de cada átomo dentro de la molécula. ¿Vale? Esto es lo fácil. Y ahora vamos a darle la vuelta.